a un video más de nuestro canal. Bueno, como saben, estoy en Jabalí. No he regresado aún a Shela. Todavía voy a estar aquí un par de días. Como en un video anterior vieron con mi papi, no estuve con él para el Día del Padre. Y pues, como yo vivo lejos, allá en Quetzaltenango, entonces no pude estar. Pero gracias a Dios y a la Señora de Buen Corazón, pude venir a visitar a mi papá. Y a mi mamá y a toda mi familia. Entonces, el día de hoy vine a comprar un delicioso pastel. Allá hay un gran rollo. Entonces, llevamos uno así, solo para nosotros. Entonces, pues para mí es un gusto compartir, vamos a compartir con mi papi y con la familia un delicioso pastel, que íbamos a hacer comida, pero ya es tarde. Entonces, ya ahorita ya son como las 3 de la tarde, ¿va? Ya lo son. Entonces ya no hicimos comida, mejor le dije a él que vamos a comprar un pastel y pues así. Y bueno, aunque pues antes no ganaba muy bien, pero siempre yo compartía con él para el Día del Padre. ¿Por qué? Porque pues uno que... Mi papá, él siempre, como le dijera, él no es de esas personas mal educado, él es muy educado, él es muy tranquilo. Si ustedes pudieron ver en los videos, él es muy trabajador, muy educado, muy tranquilo. Y pues así mismo mi hermano, Alex, es muy educado, muy trabajador, muy tranquilo, ¿va? Todo depende de la crianza que nuestros papás nos dan. Ahora Alex tiene el carácter de mi papá, pero físico de la mamá. Tiene el físico de la mamá. Y pues este pastel es para compartirlo con mi papá, con toda la familia, para celebrarle su Día del Padre a mi papá, ya que pues no estuve el mero día, pero ahorita pues se me dio la oportunidad y venimos a comprarlo a una aldea cerca de allá de la casa, se llama El Reparo. Venimos a comprar. Esta pastelería es muy bonita porque el pastel es bien rico. Pero sí. Otras pastelerías, a mí no me gusta el pastel de la holandesa. La holandesa mucho, se siente muy como si, no sé, huevo, mucho huevo, mucha espuma. Sí. Y en cambio estos pasteles son caseros, los hacen en casa y pues son más ricos, no tienen mucho huevo, son más deliciosos. Así que pues nos vamos para la casa, porque si no se va a derretir porque es frío. Bueno, amigos, llegamos aquí a la casa. Ay, yo ando cansada, el sol me cansa, mira. Y aquí afuera vamos a comer el pastel porque adentro hay mucho calor. Bueno, mi papá aquí está trabajando. ¿Qué va a hacer mi papá ahí, pues? ¿Qué va a hacer mi papi ahí? Documento para entrar al carro aquí, hijo. Ah, sí, es que compró su carrito. ¿Qué? De Tacoma. Entonces ahí va a abrir su... Abrió, más que todo abrió para entrar a su casa. No sabe. Y pues ahorita aquí está en la casa haciendo su trabajito para poder entrar su carro. Ah, es un camino para meter el carrito. Ah, ya entendí. Bueno, y eso está haciendo él con mi hermano, ese niño, y ahí está. Vale, solo eso, solo una carretada de nomás. Papá, doña Toya, le digo yo. Bueno, ahí está mi papá. Muchas personas en el video que subí dijeron
Que usted está muy joven todavía, dice papá. Que está guapo, dice. Que está guapo, dicen las suscriptoras. Que si está soltero o con compromiso, dice. Ay, ahorita estoy soltero. Anda soltero en busca de una mujer. Bueno, ahorita está soltero. Me quedé solo otra vez. Saber, pero tenía, pero ya no tiene, hace tiempo, ahorita ya está solo otra vez. Pero gracias por los buenos comentarios que le dejaron ahí a mi papá, se les agradece mucho. Y pues dicen que es muy educado, la verdad, mi papá sí, él no dice malas palabras. Y pues la educación vale mucho. Y ahorita pues está componiendo la entrada para poder entrar su carro. Así cuando venga el otro carro, cuando traiga yo el carro, lo metemos ahí también. Ajá. Solo que ese palo hace estorbo, ¿va, papá? Sí, lo que pasa es que compré un carrito para andar llevando mi fierro, que no tenía. Sacrificios hice para comprar ese carrito. Sacrificios, apuros sacrificios. No voy a comprarlo porque es que sea usadito, ¿va? Porque como la verdad que no alcanza el billete. Pero bien que logramos encontrar ese picopito para andar llevando a los muchachos ahí, la carreta y las palas. Ah, sí, porque así el que no tiene carro, moto, se va con usted. Pero no puede manejar mi papá. Sí, o sea que yo puedo manejar pero poquito, pero ahora moto sí es mi comida porque todo el tiempo he manejado moto, ¿verdad? Pero carro, poco. Quiere mucho cuidado, papá. Sí, mucho cuidado. Quiere mucho cuidado. Porque la verdad que muchos dicen que queda, pero cuesta hacer una cosita uno de la bailarina. Sí, pues. Ahí íbamos luchando, pero gracias a Dios. Tanto trabajar y trabajar, hicimos un carrito para andar llevándole a la gente. Pues sí. Lo compramos con el esfuerzo de nuestro sudor. Ah, eso pues sí. Bendito Dios. Con su trabajo. Con su trabajo. Sí. Nadie, pues todo lo que ha hecho, pues ahí humildemente, pero con el trabajo. No, humildemente, pero ahí vamos. Ajá, con el trabajo. Con esfuerzo. No es que nadie se lo regaló, él lo compró. A puro esfuerzo. Ajá. Bendito Dios. Y bueno, pues el niño que está ahí no es familia de nosotros, es un ayudante de mi papá. ¿Cuántos años tenés, niño? ¿Cuántos años tienes? 15. 15 años. Ah, 15 años. ¿Familia de quién sos vos, pues? ¿Quién es, papá? Es de familia de los huracanes, de los muchachos. Ah, es familia de hijo de Nilo. Ah. ¿Y de tu papá, va? ¿Qué es primo de los huracanes, entonces? Me gusta andar conmigo trabajando porque como yo siempre les doy su yumbo, siempre los ayudo a los patojos. Yo no miro preferencia, yo miro que los miro que si el patojo trabaja, yo le digo, venite, vamos a trabajar. Muchos dicen, ah, porque es patojito, no le doy trabajo, pero la verdad que los patojos hay que ver si se apoyan para que no hagan malas mañas. Sí, es cierto. Cualquier patojo que uno mire en la calle y quiere trabajar, hay que apoyarlo para que trabaje. Sí. Para darle su trabajito, para que él gane sus centavitos honradamente, va. Y no anden a calle. Exactamente. Tienes razón, mi papá. No se rían los patojos porque hay gente que es bien abusiva. No les dan trabajo. En vez de darle trabajo, lo maltratan. Ajá. Pues uno hay que hacer eso. Uno hay que darle su trabajito para que ella también tenga sus centavitos, va. Sí. Ah, bueno. Entonces, eres primo de los Huracán. Ah. Del Wilder, del Roma, de todos esos. Ah, bueno. Ajá. Y ahí lo cargo. Ahí está trabajando con mi papá. Cargaba al Chuy, pero el Chuy ahorita se fue a otro lado. Ah, sí, el Chuy andaba con usted, papá. Cargaba también al Chuy. Ajá. A mí me gusta andar el patojo. Chuy estuvo un tiempo grabando con Wilder, pero de ahí ya no. Se vino a trabajar con mi papá también. Me gusta andar conmigo trabajando y ahí me cargo los patojos. Ajá. Y así van aprendiendo ellos, va. Sí.
De todos modos son patojos, son jovencitos y hay que ver qué se hace con ellos, ¿vale? Que sea algo gano. Sí. Bueno, amigos, el video al principio fue que le compramos un pastel a mi papá por el Día del Padre. Aunque sea un pastelito, vamos a compartir con él. Así que pues en el próximo video lo vamos a estar partiendo. Así que papi, en el próximo video vamos a comer pastel. Así que nos vemos y hasta la próxima. Está bien, mija, gracias. Ahí está Alexander López García, dice Chile.